desagradable, porque estamos hablando de fuente de trabajo y no, realmente la vemos mal, porque más como está la situación hoy económica y que te vengan con esta reforma laboral, que te vengan con esto de decir va a haber autodespacho, no, la verdad que no cae re mal. ¿Ustedes todavía no han recibido ningún tipo de notificación, ningún tipo de conversación desde arriba? No, yo me comuniqué también con otro secretario general de otra provincia y tampoco, lo que sí, bueno, como te vuelvo a decir, acá nosotros, ¿qué es lo que miramos? Que somos 2.000 trabajadores en la provincia, más de 2.000 familias va a haber afectada por el tema este, porque esa es la realidad, y a nivel país estamos hablando más de 70.000. Marcelo, también los peligros de la gente que no sabe manejar lo que es el autoservicio, lo que son las máquinas para la carga. Sí, mira, yo justo cuando cuando salió la noticia estuve trabajando y yo decía, a ver cómo van a implementar, digamos, cuando salga esto y por ejemplo te doy en la parte del gas, cuando tengan que ver si el playero ve si la oleada está vencido o no, ¿cómo van a hacer con el tema ese? Si va a ser ese autodespacho. También, a ver, el tema de cuando cargaba líquido. O sea, que no tenés que estar con el celular, no tenés que estar con el encendedor, no tenés que... O sea, yo lo veo de esa manera, que no sé si esto estamos acostumbrados, ¿viste? Entonces, también cuando se sube el combustible, porque esto va a haber, sube el combustible, no es que van a frenar, no va a haber aumento, no, se va a seguir subiendo. Y quiero también ver cuando el tiempo de la gente empiecen a apurar, digamos, el tránsito, ¿viste? Que mirá lo que yo también hablaba, hace 2 semanas atrás hubo un video viralizando de un compañero que tuvo un error con un vehículo que le cargó un combustible que no iba. Entonces, a nosotros que estábamos constantemente despachando combustible y por ahí tenemos error, imagínense el que no lo hace. Ese va a ser un tema. Yo sinceramente no lo veo.